Ya les adelantábamos, expertos en el tema electoral analizan la viabilidad de las reformas a esta área, al sector electoral. Urgen su pronta aprobación, dicen, en el Congreso de la República, y lo hacen en un foro organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Muy buenas tardes, compañeros. Es correcto, expertos en temas electorales, tales como diputados de la Comisión Específica de Modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, asimismo ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral y académicos del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, se encuentran acá reunidos precisamente para formar y pues seguirle dando vida a estas sugerencias de reformas a dicha ley, entre las cuales destacan la modificación a todo el tema de financiamientos a los partidos políticos y así lograr el fortalecimiento de los mismos, asimismo el fortalecimiento de las sanciones y también pues de las potestades del Tribunal Supremo Electoral. Estas son algunas de las aristas que aquí se tratan. Si nosotros logramos captar la simpatía de las personas para que las personas, precisamente por ese perfil ideológico y demás, se afilien o por lo menos simpaticen con un partido político, pues puede suceder lo que sucedió en el caso de Obama, en donde Obama no tuvo necesidad de hacer esas campañas millonarias, sino que le bastó la red social para hacer entonces un pedido directo a cada uno de los ciudadanos, que hasta ahora los partidos políticos son máquinas electorales que se activan cada 4 años. Aquí lo necesario es activar esa institución que es el partido político para que esté activo y permanente. Partidos que aprendan a ganar pero también a perder. Se hace política gobernando pero también haciendo oposición. Es la oposición pone una gran parte del quehacer de un Estado. Es necesario que haya partidos de oposición responsables. Si hacemos esa presión como ciudadanos y ciudadanas al Congreso de la República, tienen que hacer la reforma. Tenemos que hacer la reforma política, que es realmente urgente y necesaria. Se pretende que estas propuestas de reforma a la ley electoral sean socializadas lo más pronto posible, además de eso, aprobadas previo a que el Congreso decida entrar a conocer las reformas constitucionales. Por una Guatemala en paz, Claire Ramírez y Marvin Pérez.